Bueno, gente, yo ya hice un clipeo hablando de Better Call Saul hace mucho tiempo atrás. Un clipeo que está hace tiempo, lo puede ver por ahí en YouTube. Chirito, usted pone Chirito Better Call Saul y va a saber mi opinión de la serie de Better Call Saul. Ya van a saber lo que opino yo de la serie y no, no voy a hacer otro clipeo opi dando opinión de la serie, sino que este clipeo que voy a hacer a continuación es contarles mi opinión sobre el final de la serie. Un poquito, va a tener un poquito de spoiler, pero no tanto. No se asusten, no se asusten. No les voy a arruinar la serie. No les voy a arruinar. Si estás viendo Better Call Saul, no lo vea igual, no lo vea. No vea este live. O vea este video después de haber visto la serie. Pero tengo que hablar porque fue algo muy pulento lo que nos pasó la semana pasada. Les comento, la semana pasada hicimos un live solo de Better Call Saul, hablando de los maravillosos de esa serie. Y después nos fuimos a Twitch a ver el último capítulo. Y sorprendentemente, yo tenía muy poca esperanza de que yo solamente yo y alguien, y no sé, y alguien y dos personas lo veríamos. Pero llegamos a tener 20. Llegamos a tener 30 personas en el directo de Better Call Saul. Fue el directo con más audiencia que he tenido en la historia de mi canal de Twitch. De verdad, fue mucha gente. Y en ese directo, obviamente yo estaba callado porque estaba viendo la serie, perdón, tengo la garganta un poco seca. Era el capítulo final, ¿ok? Era el capítulo final. Y para explicarles un poco, la serie yo la veo, la empecé a ver desde el 2015. Desde que empezó, desde que salió en Netflix el primer capítulo, yo la empecé a ver. Better Call Saul. Breaking Bad, yo llevo prácticamente 10 años viendo Breaking Bad. Yo Breaking Bad la empecé a ver en el 2012, cuando se estrenó en la televisión de XGN. La empecé a ver en la televisión. Y llevo 10 años con Breaking Bad, me encanta Breaking Bad. Y en el 2015, cuando anunciaron Better Call Saul, la empecé a ver. Y fue un camino maravilloso seguir esa serie. Cada semana esperando Better Call Saul fue increíble. Ni se imagina la emoción de ver el siguiente capítulo y cada vez más acercarse a Breaking Bad. ¡Oh! Fue increíble. Cuando aparecieron los cameos, por ejemplo, desde el simple cameo de Tuco Salamanca hasta ver Gustavo Fring de nuevo, de ver a Hank de nuevo, todo acercándose hasta los momentos más importantes de Better Call Saul, los cameos de ustedes saben, Walter White y Jesse Pinkman. Pero este clipeo no es una crítica, no voy a decir lo maravilloso que fue el capítulo, la entonación, los colores, sino que les voy a contar mi experiencia y mis sensaciones de ver este capítulo, porque fueron muchísimas, demasiadas, weón. Cuando empecé a ver Better Call Saul tenía un poquito de miedo. El capítulo final, porque yo pensé que iba a terminar igual que Breaking Bad, un final triste donde al Walter vaya a estar. ¿Ustedes saben qué le pasó al Walter al final? Pensé un final trágico para el personaje de Jimmy McGill y me sentí un poco con ansiedad sabiendo que le iba a pasar algo malo, pues bueno. Y en todo el capítulo tuve tres sensaciones: tristeza. Tristeza, lloré incluso en una escena. Lloré, lloré, de verdad me sacó una lagrimita. Tristeza, silencio y un vacío en interior, weón. Un vacío interior. De verdad, cuando se te acaba una serie que tú ves tanto tiempo, te sientes con un vacío, con una sensación de que, puta, se acabó, weón. Se acabó algo que yo seguía harto, algo que me seguía emocionándome por ver nuevos capítulos, se acabó, ¿cachai? Y eso me generó Better Call Saul, me generó tristeza porque ya no va a haber más, pues, weón. Se supone que ya es el fin de toda la serie de Breaking Bad. Me dio mucha pena y especialmente me dio pena lo que le pasó al Jimmy en todo el capítulo. Y también tristeza y también, tengo que decirlo, algo de felicidad, porque por fin el personaje de Jimmy McGill pudo conseguir su final feliz, aunque no es tan feliz prácticamente, porque Jimmy igual tuvo que pagar sus consecuencias y sus acciones lo causó
lo que le pasó en el final, están encerrados en la cárcel, no se murió, no le dio una enfermedad, no lo mataron, sino que está en la cárcel por pagar por todas las cosas que él hizo en Better Call Saul y las cosas que hizo en Breaking Bad. Y fue un final memorable, fue un final bacán, y yo me siento contento que yo fui, que esperar una serie a las 3 de la mañana con sueño, especialmente esperar el capítulo final, es algo difícil, es algo único, y es verdad, weón, y me va a pasar lo mismo cuando se estrene el capítulo final de Stone Ocean. Van a ser momentos únicos que van, ustedes van a disfrutar como espectador, porque claro, alguna gente va a ver el capítulo final el día siguiente cuando despierte, pero mi problema a mí, que me pasa, que yo uso mucho internet, mis redes sociales son Twitter, YouTube, TikTok, y los spoilers son bélicos. Te metí, spoiler. Entonces preferí ver el último capítulo al tiro ya. Salió, lo vi al tiro. Prácticamente. Y es algo único. Es algo único. Porque cuando pase 10, 15 años y cuando gente empieza a ver series que tú viste hace mucho tiempo atrás, ustedes pueden decir, yo vi el capítulo final justo cuando salió. Es lo mismo que pasó con Game of Thrones. Yo vi el capítulo final cuando salió. Lo vi en el estreno mundial con Estados Unidos. Es una sensación que muy pocas veces pasa. Por ejemplo, ustedes pueden ver una serie atrasado y obviamente está el típico hueonado imbécil, hijo de papaya, que te spoilea al final. Uy, weón. Se muere Walter White. ¿Cachai? Puta, la hueonado pesado, ¿cachai? Pero cuando tú ves una serie justo cuando sale, nadie te puede spoilear nada. Es lo mismo que me pasó con Endgame. Cuando yo fui a ver Endgame, no tenía idea de nada porque la fui a ver al estreno. Lo primero que hice fue verla en el estreno. Ni cagando la voy a ver el día viernes. Ni cagando la voy a ver un día sábado y ni un domingo. La fui a ver al estreno. Porque ustedes saben cómo es internet y cómo son de conche su madre. La gente haciendo spoiler, entonces la vi al tiro. Con No Way Home. Spoiler, el Walter White dice que yo soy Better Call Saul. Exactamente. Yo soy Brennock. No, por eso el Better Call Saul lo dice el mismo... Jimmy McGill. So, if they say you're Breaking Bad, Better Call Saul. Pero eso, ver un capítulo final de una serie es un suceso histórico. Si a ti te encanta una serie, o te encanta una película, un libro, un cantante, tenés que vivir su momento único, ¿cachai? Por ejemplo, yo lo voy a decir. Capítulo final de Stone Ocean, yo lo voy a ver en directo y yo voy a ser el primero que verlo. Cuando salga, yo lo voy a ver al tiro. Porque yo quiero ser el primero de experimentar esas sensaciones. No quiero después que alguien en TikTok me resuma esa wea. Quiero ver esa wea al tiro. Como lo mismo que hice con Better Call Saul, con La Casa del Dragón, etc. Ahora, el final, ¿me gustó? Por supuesto, me encantó. Es la mejor serie, y lo vuelvo a decir, y lo vuelvo a comentar. Better Call Saul es mejor que Breaking Bad en todos los sentidos. Es una serie que se toma su tiempo, no es una serie como Breaking Bad, que cada capítulo te hay una pistola, weón. Aquí no hay tensión, Acá tú vas a ver una serie a un tipo que se está transformando en abogado, y de a poquito empieza a convertirse a un personaje que tú lo conociste en Breaking Bad. No hay tensión, no hay momentos de dramatismo, no hay explosiones, no hay momentos, nada. Es una serie que se toma su tiempo, que es como cuando tú preparas una carne. Tú la dejas en el asador, esperas que la carne se caliente, y cuando está jugosa, está deliciosa. Es deliciosa comer una carne esperando su tiempecito. Es lo mismo con Better Call Saul. Esta serie se mete por el culo y los momentos de acción. La serie se toma su tiempecito. Te queda mostrar a los personajes que ellos quieren. Y esta serie es solo para la gente que vio Breaking Bad. Es la gente que siguió Breaking Bad, ve Better Call Saul al tiro. Inmediatamente. Porque esta serie está... Bueno, si tú ves primero Better Call Saul y después ves Breaking Bad, es difícil para ti. Es difícil porque no te va a enganchar como Breaking Bad.
Porque Breaking Bad, algo bacán que tiene esa serie, es que te engancha el primer capítulo, al tiro. Las cosas que pasan en el primer capítulo te deja súper pendiente. Acá en Better Call Saul, sabe que tú estás viendo esa serie por Breaking Bad. Y sabe muy bien. Entonces dice, tranquilo, bro, disfruta de nuestra serie, disfruta del personaje de Joel Goodman, y en la última temporada vas a sufrir. Eso nada más te digo. En la última temporada vas a sufrir. Eso. Esa es mi sensación de Better Call Saul. Cinematográficamente es hermoso. Es una película, weón. Es una película, los últimos tres capítulos de Better Call Saul. El personaje de Jimmy McGill, que se transformó en Saul Goodman y después se volvió en Jim Takovic. Excelente la evolución de esos tres personajes. Lo que le pasó a la Kim, weón, es terrible, weón. Me dio mucha pena la pobre Kim, weón. Pero después de todo eso, puta, qué linda la serie, weón. Puta, qué linda Breaking Bad. Puta, qué lindo Better Call Saul. Y eso, weón. Eso es mi. Como lo digo, no es una crítica, sino que son como mis opiniones y mi sensación de haber visto el último capítulo de Better Call Saul. Muy buena serie, recomendadísima 100%. Y si usted la vio, no hay problema, puede hablarme de la serie. Quiero saber su opinión. ¿Qué opinan de Shaq, el hermano de Jimmy McGill? Yo creo que es el peor hermano de la historia de la televisión, weón. De verdad, nunca pude haber un hermano tan conche su madre, weón. Un hermano que te diga en la cara a ti mismo que no está ni ahí contigo. Oh, qué terrible esa escena, weón. Esa escena donde Jimmy está a punto de perder su licencia de abogado y el loco se hace un discurso conche tu madre que te rompe el corazón, weón. Que te rompe el corazón. El personaje de Jimmy McGill no es como Walter White. El loco no es una persona que. Bueno, Walter White no es una persona millonaria que consiguió la fama, no. Es una persona común y corriente que se mandó un cagazo en su vida. Se mandó un cagazo y quiere volver a empezar, pero la vida no se lo deja. El obstáculo no se lo dejan. Tú cometiste un error, no voy a hacerlo. No, no trabajarás conmigo. No, no serás eso. Y es terrible, pues, weón. Y el loco no es una mala persona. Él es una persona que le gusta ayudar, pero a su propia manera. Haciendo truquitos legales, po, weón. Y por eso es tan bacán su personaje. Es un personaje que te guía a un camino increíble, weón. Así que eso sobre Better Call Saul. Serie recomendadísima. Lo vuelvo a decir, véanla, disfrútenlo. Pero antes de Better Call Saul, ve Breaking Bad. Eso sí, porque Better Call Saul es para la gente de Breaking Bad. Así que este clipeo, ¿qué opino yo del final de Better Call Saul? Termina acá. Voy a golpear la mano. ¡Ah!